Bienvenidos a nuestro segmento de noticias donde te presentamos las últimas novedades sobre la detención de Britney Spears, el romance de Merius Casas y una noticia sorpresa que no te puedes perder. Empezamos. Mario Casas y Eiza González continúan compartiendo su amor en diversas partes del mundo. Después de visitar Roma y, días más tarde, Cantabria, esta pareja de actores se ha trasladado a la soleada isla canaria de Tenerife para disfrutar del clima y la compañía mutua. Las imágenes capturan al director de Mi Soledad Tiene Alas, junto a la actriz mexicana Engara Chico. Aproximadamente un año después de haber sido relacionado con Aura Garrido, el actor español parece haber encontrado el amor en Eiza, su nueva compañera de aventuras después del éxito de su primera película como director. Esta pareja de actores ha sido vista en diferentes lugares del mundo. Hace apenas un par de semanas, Mario y Eiza disfrutaron de unas vacaciones en la Ciudad Eterna, explorando las calles de Roma con sonrisas que iban de oreja a oreja. Britney Spears fue detenida hace un mes sin que nadie lo supiera, sumando más dificultades a su complicado año. En medio de la hospitalización de su padre por problemas de salud y su divorcio con el modelo Sam Asghari durante el verano, la cantante estadounidense enfrentó nuevas malas noticias. La intérprete de Baby One More Time fue arrestada el pasado mes de septiembre por cometer dos infracciones de tráfico. El 10 de septiembre, mientras conducía cerca de su casa en el condado de Ventura, Britney Spears fue detenida por los agentes de tráfico. En un principio, se le detuvo por una sola infracción, pero luego se le sumó otra. La artista conducía excediendo los límites de velocidad permitidos, luego se sumó que conducía sin una licencia válida y el recibo del seguro. Cumplimos con lo prometido y tenemos para ti una noticia sorpresa. Recuerda darle clic al botón de me gusta y suscribirte. Se ha presentado un nuevo testamento presuntamente firmado por Silvio Berlusconi en Colombia, y este documento podría modificar la distribución de su herencia. El testamento asigna a un nuevo beneficiario, Marco Dinancio U, el 2% de las acciones de Fininvest, una suma de 26 millones de euros y el 100% de las acciones de las empresas propietarias de diversas propiedades y embarcaciones. Según el abogado Erich Grimaldi, del Colegio de Abogados de Nápoles, quien actúa como asesor jurídico y apoderado del beneficiario en Colombia, este testamento habría sido depositado ante un notario italiano en Nápoles el pasado 3 de octubre, lo que le confiere plena validez según la ley italiana. El abogado ha seguido los procedimientos legales y ha notificado a los 5 hijos de Berlusconi, solicitando la liberación inmediata de los activos mencionados en el testamento. Recuerda suscribirte para recibir las últimas novedades y déjanos tu nombre en los comentarios si deseas que te saludemos. Hasta la próxima.